Loli Morante lleva 30 años trabajando con el barro. Aparte de tener en este mercado cervantino su puesto, también enseña tanto a mayores como a pequeños el mundo del barro. Cuéntame, Loli, ¿es fácil enseñarle a los más pequeños de la casa cómo se moldea el barro? Sí, es sencillito. ¿Y cuáles son los trucos principalmente que les enseñas? Bueno, a hacer animalitos sencillitos, hacemos con bolas, con trocitos de barro, churritos, lo van pegando con agua, sus deditos y ya está, son sencillas, las cosas son sencillas. ¿Y a quién se les da mejor, a los mayores o a los más pequeños? Porque hay de todo, los pequeñitos hacen cosas sencillas y los más mayores van haciendo cosas complicadas. ¿Y se les da bien? Sí, 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 sí. A casi todos. Vale, si te parece también vamos a mostrar esta parte del puesto donde vemos una visión diferente a la que estamos acostumbrada del barro, donde podemos encontrar, ¿me acompañas? Donde podemos encontrar todo tipo de figuras y me vas contando un poco cómo son de laboriosas, porque tienen muchísimos detalles. Son piezas únicas, una a una, elaboradas con arcilla, dándoles la forma. Pues ahuecándolas, van todas huecas, porque la cerámica tiene que meterse al horno hueca. Y voy haciéndoles los ojitos, los bracitos, búhos, setas, animalitos del bosque, que luego lo transformo pues en un azucarero, en una lámpara, en un incensario. Son cosas útiles y con diseño, es una cerámica creativa. ¿Y cuánto puedes tardar en realizar? Mucho, mucho, mucho. Cada pieza lleva un montón de trabajo. Desde una taza sencilla, que parece, dice, bueno, qué sencilla es, pero ponerle los ojitos, la nariz, todo eso lleva mucho trabajo. Es que tiene muchísimos detalles. Sí, sí, sí. Tienes hasta maceteros, todos estos. Portalápices, tazas. Fuentes, lámparas. Todo siempre les pongo un uso. Intento. ¿En qué te has fijado para hacer todas estas figuras? Llevo muchos años haciéndolo y ya me sale solo, no me hace falta nada, simplemente me pongo, intento sacar una carita simpática y ya está, con eso es suficiente. Y aparte de encontrarnos en este mercado cervantino, ¿dónde más podemos adquirirlas? Pues en mi taller en Madrid, estoy en Madrid, tengo mi taller venta al público, que ya allí estoy trabajando y me pueden ver trabajar. Y a la vez pueden encargarme una pieza de encargo que les apetece tener una lámpara con una carita simpática, que tenga dos ramitas, tres ramitas, un personaje de cuento, una figura con una carita de una persona, cualquier cosa que quieran lo puedo hacer. Pues nada, muchas gracias y que se dé bien el mercado. Muchas gracias.